fórmula de Valvoline proporciona una mejor protección contra el desgaste, el calor, la fricción y los depósitos. Con tu plan de Internet Extreme de máxima velocidad. Contrata ahora tu plan Xfi de 100 megas y recibe 300 megas para navegar a tan solo $18 incluido impuestos. Si pagas con tu tarjeta de crédito, recibes megas para siempre y tu primera factura totalmente gratis. ¡Aprovecha ahora! Contrata tu nuevo plan de Internet 100% fibra óptica solo con Extreme. ¿Qué tal? Iniciando la programación Sumergidos en Fútbol. Hoy viernes 12 de abril. Aquí estamos en la programación Sumergidos en Fútbol. Y se abrió ya la octava fecha con este encuentro deportivo Cuenca-Aucas, del cual vamos a hablar más adelante. Todavía se sigue hablando en el tema deportivo futbolístico, el empate del Barcelona con sabor a derrota, como fue la semana anterior contra Cobresal, el empate a uno contra el equipo chileno. Ahora en casa Barcelona no pudo ganar y empata a dos ante Talleres. Ante Talleres empata Barcelona y realmente se le hace muy difícil, cuesta arriba, la posibilidad, la opción de clasificar como primero o segundo. Y esto es, veremos si tercero. Siendo tercero, recuerden que tiene que jugar un partido de repesca, como ocurrió el año pasado y ahí perdió Barcelona. Ahora también, siendo tercero, y esto es, porque Barcelona debería ganar todos sus partidos ante Sao Paulo y ante el equipo de Talleres visitante, ante Sao Paulo local y ante el equipo de Cobresal local. Difícil, muy difícil está el tema, sobre todo por lo futbolístico, el Barcelona y su técnico, que es el gran responsable y el señalado, como ustedes han escuchado, no atina al momento de realizar las variantes, sobre todo cerrando los partidos. Este es un tema que de seguro lo vamos a tocar más adelante. Vamos ahora a hablar de este tema del cual se ha hablado la semana y de seguro la próxima también, porque a raíz de una denuncia que se hizo a través de una emisora uruguaya, Sport 890, de que el jugador Alexander Bolaños, no es Alexander Bolaños, se llama Romario, no tiene esa edad, de oficio la ecuatoriana de fútbol a través de Liga Pro, abrió una investigación. Liga Pro al escuchar esto dijo, bueno, vamos a investigar, pero a su vez Independiente del Valle dice, sí, que se aclare este tema porque yo lo tengo anotado como Alexander Bolaños, y así jugó en Técnico, jugó en Barcelona, jugó en Colo-Colo, jugó en Universidad de Concepción, jugó en algunos equipos, y hay que investigar. Lo cierto es que esta denuncia viene de una persona que está salpicada de extorsiones, es un delincuente. Vamos a ver hasta qué punto en esta ocasión el delincuente tiene razón. Y le digo bien delincuente porque el hombre hace esta, vamos a llamarla denuncia, ya que a él no le pagaron por su silencio. Yo hice todo el trámite, yo estafé, yo fui el que arregló los papeles para que se llame de una manera y no de otra y la edad sea de una y no otra. Pero me iban a pagar y no me pagaron, por eso reclamo. O sea, el delincuente se siente estafado,
porque a él no le pagaron por el acto delincuencial que cometió. Vive el Ecuador. Vamos a ir con Óscar del Solar. Óscar del Solar es un señor chileno, director técnico, que desde los 15 años aproximadamente en su casa en Chile albergó a Alexander Bolaños para que el jugador tenga una educación no solo futbolística, sino integral, y con la experiencia, el recorrido y los contactos, Óscar del Solar pueda ubicarlo en distintos equipos. De hecho, lo ubicó en Colo-Colo, Universidad de Concepción, Barcelona, donde fue campeón, estuvo en Técnico Universitario y ahora en Independiente del Valle. Óscar del Solar lo tuvo y la gran pregunta de esta nota que vamos a presentarles a ustedes es, ¿usted sabía algo de esto? Bueno, vamos a hablar también del Cobresal, rival del Barcelona próximamente en Libertadores. Vamos a hablar de Nicolás Ramírez, jugador ex Huachipato que refuerza al Barcelona y otros detalles que se puede hablar con gente de fútbol. Le dejamos esta nota con Óscar del Solar, director técnico chileno. Muy bien, a esta hora en la programación hacemos contacto con la República de Chile, el país de la estrella solitaria, concretamente con el profesor Óscar Jorge del Solar, para hablar algunos temas inherentes al ámbito deportivo. Mi querido profesor, ¿cómo me le va? Bienvenido, buenas noches. Hola, buenas noches, ¿cómo está usted? Bien, acá en Chile, regresando del trabajo, de la Universidad de Concepción, donde yo trabajo, y bien, siempre atento a todas las alternativas que ofrece el fútbol a nivel nacional, a nivel internacional. Y bueno, esta es una forma de estar en el fútbol, conceder esta entrevista y tratar de que sus requerimientos, de que sus preguntas puedan quedar bastante claras con respecto a mis respuestas. ¿Cómo no? Vamos a tratar algunos temas, profesor, dada la apertura que usted nos da. También vamos a hablar del Cobresal, equipo que ya enfrentó Barcelona y en su momento usted dirigió. Pero vamos a iniciar con el tema Alexander Bolaño. No sé si llamarlo representante, pero usted fue una persona muy importante en la vida de Alexander Bolaño, sobre todo ahora que hay esta denuncia de que no se llamaría Alexander, que no tendría aquella edad. Pero para la audiencia sería importante conocer cuál es el vínculo que usted tuvo en su momento con Bolaño. Bueno, yo, ex jugador de fútbol, profesor de educación física, especialista en preparación física en fútbol profesional, con curso en Alemania, después el curso de entrenador de fútbol y ahora hace muy poco en España el curso de director deportivo. Una vida completa ligada al fútbol y sigo en ello. Conocí a Alexander el año justamente en julio del año 2015. Un chiquito jovencito, delgadito, que se veía que tenía habilidades, que podía llegar a tener talento, que estaba muy interesado en llegar a ser futbolista profesional. Y a partir de eso, yo tuve una etapa en técnico universitario, regresé por algunas cosas de pensamientos diferentes con respecto al devenir del club, y regresé a Chile y me conectaron, me contactaron para que yo lo ayudara a Alexander, que en ese momento era un futbolista amateur. Estaba intentando ser futbolista, digamos. Estaba incipiente su proceso. Bueno, estuve en su casa, con su familia, con su mamá Betty, con sus hermanas, con su hermano. Conocí su casa de Esmeralda, fui a Limones también a conocer la familia. Y acepté la petición que me hicieron de poder ayudarlo para que él se convirtiera el día de mañana en un futbolista profesional. Bueno, así es como aprovechando todas las conexiones que tengo yo por toda una vida ligada al fútbol y la credibilidad que tengo, Alexander llegó a Colo-Colo en el año 2015, vivió acá en casa mucho tiempo, llegó una relación tan estrecha en la parte afectiva que él me decía a mi papá y a mi esposa mamá. Era un hijo más. Yo tengo un hijo mayor, varón, y dos damas, dos chicas. Y Alexander era el cuarto. Compartimos mucho con él, lo ayudamos mucho, lo apoyamos mucho en todo lo que tuviera que ver con la formación deportiva, su formación personal, poder apoyarlo en el aspecto nutricional, con todo lo que tiene que ver con los suplementos que necesita un deportista, con el magnesio, el zinc, el potasio, con todo lo... Y bueno, y fuimos abriéndole espacios
estuvo un tiempo en Colo-Colo. Después yo lo llevé a O'Higgins de Rancagua. En el intertanto me fui 3 semanas a Ecuador para conversar con el profesor Jorge Célico, para que le diera una oportunidad de que lo viera, que lo evaluara. En definitiva, él fue a la selección sub-20 por una gestión mía. Después estuvo en la selección sub-23. Luego llevé a Barcelona de Ecuador, al más grande de Ecuador. Lo llevé a Celaya de México. Lo traje acá a Deportes Concepción de Chile. Y lo último que hice por Alexander fue llevarlo a técnico universitario en un momento muy complejo, en donde yo toqué las puertas de 14 clubes en Ecuador, de primera A, de primera B, y nadie quiso recibirlo. Beto Jara me abrió la puerta de técnico universitario y bueno, afortunadamente tuvo éxito ese año. Tuvo éxito en lo deportivo. Yo en lo afectivo profesional fue un año duro. Alexander decidió, sin comentarme a mí, y teniendo un contrato vigente conmigo, que era una asesoría, la mía era la asesoría de un padre, pero que a partir de lo que uno conoce en el mundo del fútbol, en Ecuador, en otros lados, los dirigentes de técnico me pidieron que yo firmara un contrato de representación con Alexander Bolaños para tener tranquilidad en todo lo concerniente a la vida fuera de la cancha del deportista. Bueno, Alexander borró eso, cambió de representante sin avisarme, algo muy doloroso para mí enterarme por intermedio del club, en un momento que estaban en dificultades con él porque había un inicio de un juicio para quedar libre. Bueno, y se ha roto la relación de tantos años con Alexander, se ha roto lamentablemente de una forma inesperada y pudiendo haber sido de otra forma. Creo que acerté desde el punto de vista de la relación con él, acerté desde el punto de vista de la elección del jugador, porque ha demostrado ser un buen jugador, todavía tiene un techo alto, él puede todavía rendir mucho más de lo que ha rendido, a pesar de que ha tenido un año pasado bueno y un buen inicio. Pero bueno, hay un sinsabor de mi parte porque hay una parte que yo no logré hacer bien, que es todo lo relacionado con los valores que tratamos de inculcarle a Alexander: el respeto, la honestidad, la honradez, la gratitud. Esas cosas que son tan valiosas en la vida de un deportista, porque el deportista es deportista un tiempo, después sigue su vida personal. Y el apoyo que uno puede esgrimir como persona son sus valores y su cara y su cuerpo es las acciones a que accede a partir de sus decisiones. No lo que uno dice, sino que la realidad es lo que uno hace. Yo estoy muy dolido con él. Hay unas cuentas pendientes entre Alexander y yo que no han podido ser cubiertas por Alexander. Y me duele mucho todo eso que ha pasado. Profe, esta pregunta a lo mejor tiene una respuesta que cae por su propio peso. Él se va Sí. por un tema económico, porque vino una mejor propuesta, de seguro. O sea, una persona ecuatoriana, sabiendo del vínculo que teníamos, porque nosotros tenemos un vínculo que no ha terminado, termina a fin del 2024, hay una multa para ambas partes. En el caso que yo decida romper el contrato, hay una multa, y en el caso que el jugador decida romper el contrato, hay una multa alta en dólares, la cual yo no he hasta el momento no he hecho absolutamente nada. Y claro, la razón de haberse ido es el dinero nomás, pues. El dinero, la otra persona le habrá ofrecido en algún momento de necesidad un dinero X y todo lo que tenía que ver con la relación afectiva, profesional, de todo punto de vista, valía lo que valía los dólares que le dieron a la Bolaño. Esa es la sensación que tengo yo. Es doloroso porque son 9 años en donde él fue parte de mi familia, en donde tuvo privilegios que quizás mis hijos no tenían, y donde yo recorrí Sudamérica buscándole posibilidades, lo envié a México, como le digo, lo llevé a Barcelona, a muchos lugares que accedió porque estaba yo y porque por mis conexiones y por los contactos que yo tenía.
pero me hubiera gustado que esto terminara de una forma distinta. Yo, a mí no me moviliza el dinero, me movilizan otros valores que tienen que ver con el deporte y con la vida misma. Es por eso que a esta altura tengo una imagen de una persona correcta, que se muere por el fútbol, que le encanta formar jugadores, pero que está relacionada más con el juego que con los valores que tienen que ver con la economía. Claro. Entonces, ha sido doloroso este término, que todo lo que se hizo pensado en una proyección de una carrera, que hubo momentos que nadie creía, yo siempre creí en Bolaños porque veía en él talento. Y bueno, y eso hizo que yo buscara por todos lados posibilidades para él, para que en un momento mostrara el talento que tiene. Bueno, Profe, el por año lo pasado se consiguió hacer eso y bueno, lamentablemente él tomó una decisión que de mi perspectiva no debió ser. Claro, profe Oscar, por lo que me está contando, no va a ir a una instancia superior para que respete, mire que no digo el contrato, sino el vínculo que nos los unía. Usted no va a hacer absolutamente nada en torno a esto. Por el momento no, yo sigo esperando que el jugador recapacite, que piense, que mire para atrás, que mire todo lo que está viviendo y por qué se produjo todo lo que está viviendo hoy día, de estar en un equipo grande como Independiente del Valle. Hay un momento que la persona tiene que reflexionar y tiene que decir, bueno, hay cosas hay puertas que están sin cerrarse, ventanas que están sin cerrarse, hay que cerrarla. Y la forma de cerrarla es como corresponde. Yo todavía espero eso. Ahora, no digo que el día de mañana no vaya a haber alguna acción mía, porque estoy esperando. Hay cosas que son mías, que las debo recibir, y estoy esperando que Alexander Bolaños reaccione y sea capaz de no desilusionar a mucha gente que creyó en él como persona. Profe, Como futbolista, sí. ajá. Es que le quiero contar lo siguiente. Usted debe de saber de que hay una denuncia que se ha generado en Uruguay en torno a una persona indicando de que él no se llama Alexander, sino Romario, que no tendría esa edad. Y yo quiero consultarle, profesor, en la tranquilidad de su casa, en el ambiente familiar, en la leña del hogar que están conversando y que usted lo trató como hijo, le decía papá usted a su señora mamá, ¿en algún momento él le dejó entrever o le dijo de esto que, bueno, recién se está conociendo y había que comprobarlo? No, 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 nunca, nunca se habló del tema, nunca fue un tema recurrente, no, no, no estoy al tanto del tema. Yo ahora me estuve interiorizando porque en la mañana me llamaron de un par de colegas suyos y me hicieron todas las preguntas y más profundas de las que usted me está haciendo ahora. Ya. Entonces me interioricé el tema, vi que era una denuncia que habían hecho en una radio uruguaya, en un programa de fútbol uruguayo que yo conozco porque yo dirigí un par de años en Uruguay y que data del año 2012. La persona habla de que él representaba a Alexander Bolaño o a Román, no sé cómo se llama, como quiera llamarle, en el año 2012. Yo recién a Alexander Bolaño lo conocí en el año 2015 y lo trajimos a Chile y tuvo que venir con un permiso notarial de los padres, con firmas, acá en Chile yo le saqué el pasaporte a Bolaños en el consulado de Chile para que estuviera todo su papel en regla, pero nunca he tenido alguna información del tema. Como digo, el tema supuestamente data desde el año 2012. Yo desconozco absolutamente lo que se haya hecho o lo que no se haya hecho. No puedo hablar ni a favor ni en contra, pero desconozco el tema, absolutamente. Claro, en todo caso, profesor, las puertas están abiertas para si usted cree la necesidad de ir a otra instancia, porque hay un vínculo, reitero, que los une, que se ha roto de manera unilateral, como usted nos ha contado, debe de respetarse aquello que en su momento se firmó. De seguro, yo creo que está mal asesorado porque ya no es muchacho y hay que pensar que el día de mañana, uno siempre piensa en positivo, profesor, el día de mañana a lo mejor después de todas estas conversaciones y entrevistas, el tipo recapacita, habló de Alexander y le llama, ¿no cree usted? Ojalá que así sea, porque sería una forma amable y una forma
de terminar una relación de 9 años en la forma que corresponde a a personas de bien. Porque yo no tengo que decir yo soy buena persona, yo tengo que demostrar que mis acciones validan mis palabras, porque las palabras solo son palabras. Las personas tienen que validarse en la acción del día a día, en el respeto por las personas, en la gratitud, en la honradez, en la honestidad. Esas cosas reflejan el actuar de una persona o no. Así es que ojalá que eso se pueda cambiar, ojalá que este tema que está involucrado Independiente del Valle, Alexander Bolaño, lo puedan resolver, lo puedan aclarar y que las cosas vayan bien. Yo de mi parte tengo una desilusión enorme con Alexander, enorme, con la persona, no con el futbolista. Yo siempre le inculqué a él, mira, el futbolista se va a equivocar en un pase, va a errar en una definición de una jugada, va a errar en un centro, va a errar uno contra uno. Lo que nunca puede fallar el futbolista es la parte personal. Eso es lo que lo valida a uno como persona. Ojalá que cambie eso. Hasta el momento es una desilusión muy grande. Sí, señor. Un par de consultas más, profesor. Yo sé que Sí. viene usted de la universidad, usted es No, docente y de tranquilo, seguro te va a tranquilo, hay gustar. tiempo, tengo el tiempo y la disposición. Chéverísimo, muchísimas. Mire que Ecuador es un país que yo quiero mucho, tengo amigos, me han tratado muy bien cada vez que he ido, entonces esto de que ha sucedido con Bolaño no va a empañar el pensamiento que tengo yo de ustedes como un país hermano. Muchísimas gracias, profesor, y cuéntenos ya también dentro de sus amigos. Aquí estamos también con la predisposición para conversar de lo que nos gusta de fútbol y precisamente queremos hablar de el Cobresal, equipo que ya enfrentó Barcelona empatando a uno. Acá en Ecuador Sí. se habló de que Barcelona perdió 2 puntos porque realmente desde la óptica nuestra no es el más favorecido del grupo. De hecho, estuvo en el bombo 4. Es así como nosotros estamos analizando que Sao Paulo, Talleres y Barcelona en cualquier orden si, podrían tener la opción de pasar a siguiente ronda y Cobresal todavía es como, no quiero decir el patito feo, pero el equipo todavía que está haciendo camino al andar en un torneo internacional. A ver, Cobresal hace un tiempo que no participaba en una Copa Libertadores. Tuvo un campeonato anterior buenísimo, el año 2023. Perdió el campeonato en la última fecha. Debió ganar a Unión Española de visitante y se habría coronado campeón, pero las circunstancias generan que ese equipo se fuera desarmando, fuera perdiendo potencial, perdió a su goleador, a Cecilio Waterman, perdió un par de jugadores más y le ha costado este año arrancar. De hecho, en el campeonato nacional está en la parte muy baja de la zona de clasificación. Entonces, de esa perspectiva, era poco lo que se esperaba de ese partido en Calama entre Barcelona y Cobresal, entendiendo el poderío, a pesar de que en el campeonato no lo ha ido demostrando mucho, de Barcelona, que es un equipo espectacular desde el punto de vista de la repercusión, pero que tampoco había tenido un gran rendimiento, pero fue un partido donde donde Barcelona tuvo muchas posibilidades para ganar el partido. Y Cobresal está incipiente, arrancó con un punto que lo festejaron mucho porque venían mal en el campeonato nacional, como decía anteriormente. Creo que sí, que hay equipos más fuertes, creo que Barcelona de local se hace fuerte, la humedad y el calor a la hora que se juega en Guayaquil es durísimo, y aparte que es un estadio que es muy apropiado para el nivel de jugadores que tiene. Está complicado digamos, la clasificación de Cobresal, pero van a dar pelea hasta el último campeonato, hasta la última fecha. Ustedes saben que a partir de los resultados, los jugadores van cambiando de rendimiento. Un par de resultados positivos genera mucha seguridad, mucha confianza, y lo que parecía muy malo empieza a cambiar y se produce un rendimiento más alto. Pero mire hoy día, Huachipato, que venía mal también, el campeón del año pasado, empató el partido pasado, ahora le ganó a Gremio en Porto Alegre, que no es poco decir. Entonces, siempre es posible cambiar la actualidad a partir de un buen rendimiento en uno o dos partidos. Pero está difícil. La realidad que en la perspectiva, en la comparación con los otros equipos, está difícil. Pero no está sellada su
su participación todavía. Claro que sí. Y la última, profe, acá nos llegó a propósito de Huachipato, Nicolás Ramírez, defensa central. Tuvo un proceso de adaptación desde el año anterior a este, con Diego López, lo ha de conocer usted, técnico Sí, uruguayo. claro. Ya el fin de Sí. semana fue titular, Barcelona le ganó 4-0 al Deportivo Cuenca, que anda por los últimos lugares en el Monumental, pero es uno de los jugadores que no solo la dirigencia, sino la hinchada, usted lo dijo al comienzo de la entrevista, Barcelona es el equipo más grande de este país, está deseosa de que redite lo que hizo en Huachipato. ¿Cuánto podríamos esperar de que ese jugador estrella que llegó del campeón último de Chile llegue a deslumbrar también en el fútbol ecuatoriano? Bueno, el fútbol ecuatoriano es muy competitivo. Hay mucha gente que no conoce el fútbol internamente y es un fútbol duro en donde hay cambios constantes de clima, hay altura, a la semana siguiente hay fútbol a nivel del llano, con calor, con humedad. Entonces, no va a ser fácil. Barcelona exige mucho, Barcelona no espera, los equipos grandes son así. Es joven, Ramírez. Tuvo un muy buen año anterior, va a depender mucho de su velocidad de adaptación. Yo creo que eso es fundamental, el carácter, todo lo que tiene que ver con la seguridad en sí mismo y el apoyo que le dé el entrenador, que también es importante, pero tiene harta competencia con los defensores centrales que tiene Barcelona. No, no, no tiene nada seguro. Va a tener que en el día a día luchar mucho porque los equipos grandes no te esperan. Pero yo espero que él pueda reeditar y pueda dejar bien puesto su nombre y el nombre de los futbolistas chilenos en Ecuador. ¿Cómo no? Profesor, nada más. En la parte final quiero decirle que en esta programación hemos tenido a Carlos Humberto Caselli, hemos tenido a Severino Vasconcelos, exjugadores del Barcelona, hemos Sí, tenido a sí. Romay Ugarte, periodista de Santiago de Chile con mucha, Sí. mucha trayectoria. Y queremos contar con usted, profesor, en cualquier momento para hablar cuando estemos a puertas de Copa América o ya de plano en la eliminatoria, porque de Por seguro, por la supuesto, experiencia que no, por tiene, será muy supuesto. valioso su punto de vista. No, por supuesto, yo estoy muy interiorizado de todo y el fútbol es mi pasión, es mi vida. Y lo que necesiten, siempre, siempre agradecido de poder compartir opiniones y hablar de fútbol. Sí, A su señor. disposición. Nada, nada más, profesor. Muchísimas gracias y feliz resto de noche. Un abrazo, hasta cualquier Que momento. esté muy bien, un abrazo, que esté muy bien. Muy bien, y después de escuchar a Óscar del Solar, realmente cosas interesantes dijo, ¿no? Por ejemplo, esto de el Cobresal, equipo que logró por méritos llegar a la Libertadores de América. Habló también de Nicolás Ramírez, jugador titular en el Huachipato, alcanzando el título en el fútbol chileno, y lo que dijo, ¿no? Esperamos que se encuentre bien físicamente y de seguro será gran aporte. Y me parece que fue muy sincero, no me parece, estoy segurísimo que fue muy sincero cuando dijo, en honor a la verdad, nunca hablamos con Alexander Bolaños, nunca me dijo nada de que él se llama Romario o que su edad no es esa. Jamás mentiría yo si digo alguna cosa, porque él tendría también por ahí una justificación. Bolaños no me paga del contrato que ustedes escuchaban armar unos dos hasta el 2025 de manejarle los derechos y lo rompió unilateralmente Bolaños en técnico universitario. Él podría decir, ¿no? Bueno, si sí, algo me comentó algo. No, no, no. Muy sincero, Óscar del Solar dijo, no, no sé absolutamente nada. Nunca me comentó nada de aquello. Muy sincero el técnico chileno. Mañana juega el Club Sport Emelec, hablando de otro tema. El Club Sport Emelec juega mañana ante el equipo del Cumbayá. Mañana juega el Emelec ante el Cumbayá, partido válido por Copa, la Liga Liga Pro. Pro, la Liga Pro, así es, Liga Pro, Liga Pro, mañana. El Emelec debe ganar. Es que el empate no le sirve, debe de ganar y esperando que los de arriba se caigan. Debe esperar que los de arriba resbalen, patinen, porque el Emelec se dio puntos ante técnico universitario, aún con un hombre más. Esta semana incluso se habló de aquello por parte de la parcialidad eléctrica respecto a la falta de definición que demostró el equipo y al poco atrevimiento, futbolísticamente hablando, que tuvo el planteamiento del técnico Torres una vez que el equipo universitario se quedó con un jugador menos. Hemos invitado a Doménica Peña, ella es periodista, tiene como fuente el club Sport Emelec, y quién mejor que ella para hacer un análisis de estas 7 primeras fechas que ha jugado el Emelec, un análisis individual
¿no? De los jugadores, no solo los que han arribado, sino de los jugadores que se mantienen en relación al año anterior. Un análisis en cuanto a posiciones, la defensa, primera línea, segunda línea y delanteros, y también lo que se espera para el día de mañana. Atención, Dominicanos adelanta ya la alineación que mañana pondrá Torres. Ustedes saben de que no va a ir Castellis, completó cinco amarillas, y Juan Pablo Ruiz no irá el extremo por izquierda porque está tocado, está machucado, está tocado el jugador y no va a actuar el día de mañana. Vamos entonces con esta nota. Los emelecistas decían ya, pues, ¿y cuándo hablamos del Emelec? Bueno, gracias a Doménica Peña, vamos a hablar del conjunto azul. Veamos la nota. Muy bien, vamos a continuar en la programación. Después de escuchar a Óscar del Solar, el técnico chileno, hablando del tema de Alexander Bolaños, qué tema de esta semana, hemos invitado, como habíamos dicho al inicio de la programación, a la periodista Doménica Peña. Ella tiene como fuente el club Sport Emelec. Es periodista de Radio Caravana. La escuchamos los días sábados a propósito junto a don Cristian Carrasco, que colaboraba en esta programación, en los comentaristas sabatinos. Ahí está el profe Kleber y otros colegas, amigos también. Y queremos hablar del Emelec porque la fecha se ha iniciado con este partido Deportivo Cuenca ante el Aucas. Y el fin de semana, el choque entre el Emelec y el conjunto del Cumbayá llama la atención. ¿Por qué? Porque Emelec necesita sumar de a tres. Y tiene algunas bajas. Vamos a iniciar el diálogo. Hola, mi querida Doménica, ¿cómo está? Bienvenida, buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está mi querido Johncito? Un fuerte abrazo para usted, para quienes hacen también el programa de Ondas Cañaris. Bien, muchísimas gracias por la invitación para poder hablar acerca de lo que compete al Club Sport Emelec, que va a jugar su compromiso ante el conjunto del Cumbayá. Así que estoy lista y predispuesta para compartir las novedades referentes al equipo dirigido por el profesor Hernán Torres. ¿Cómo no? Claro que sí. Estamos en el programa Sumergidos en Fútbol, de lunes a viernes a través de Facebook, YouTube e Instagram. Vamos a hablar sobre el Club Sport Emelec. Antes, concretamente, de esta octava fecha, ¿qué le parece el momento actual del equipo? Al margen de que se mantiene invicto, que ha sacado 6 de 9 puntos en la altura, los estilistas del comentario dicen que Emelec no juega bien. ¿Qué concepto tiene usted del conjunto azul? Y es verdad, Emelec no está mostrando un buen fútbol, pese a estar invicto. El equipo dirigido por Hernán Torres aún tiene muchas falencias, sobre todo de mediocampo hacia adelante. No genera, el delantero está completamente solo porque sus llamados ofensivos no generan peligro. Y tampoco son, y, tam, y tampoco las, lo, los que lo relevan a estos mentados titulares, o sea, los suplentes no son las soluciones. Sí, está invicto, pero sin embargo le falta ese toque para que Melec vuelva a ser el equipo protagonista en el que fue hace muchos años atrás. Eso es lo que se le replica en cada rueda de prensa del profesor Hernán Torres, que por qué Melec tiene esa falencia de no tener jugadores que tengan generación de juego, porque perdón, la defensa está compacta, el arquero está muy bien, pero de medio campo hacia adelante es la principal falla que tiene el equipo millonario. Y eso que ya se enfrentó a un conjunto exigente como Independiente del Valle, no estuvo en su día, porque de no haber estado Independiente en su mejor momento, créame que se hubiese alzado con la victoria, pero en los otros partidos ha dejado mucho de qué hablar el conjunto millonario. Claro, entonces hablamos que es responsabilidad compartida, porque no solo tiene que ver el rendimiento en función de los jugadores, sino como usted me dice, que ha estado en tantas ruedas de prensa, tiene que ver la parte táctica y eso le compete a Torres. Pero específicamente, porque si ves que los generadores titulares no están funcionando, Hernán Torres ha hecho los mismos cambios. Si usted se ha dado cuenta, partido a partido, ha sacado a Sánchez, ha ingresado a Riveros, ha sacado a Juan Ruiz Gómez, también por ahí hace algo con Tommy Chamba, pero Rivero es un poco más lento que Sánchez. Y sacan a Castelli e ingresa a Jovi. Y a Jovi ha tenido oportunidades, pero las ha fallado toditas cuando en el momento que se requiere el goleador. No ha tenido esa puntillada final el equipo millonario
Y eso es lo que se le replica a Hernán Torres, que por qué los suplentes no son solución. Eso es lo que llama mucho la atención de este equipo, que los titulares muchas en algunos partidos no dan, pero los suplentes tampoco han sido los revulsivos. Eso es lo que partido a partido se le replica al director técnico. Oiga, con el permiso suyo y con el conocimiento que tiene del equipo, ¿qué le parece si hacemos algunos análisis individuales? ¿A qué atribuye usted el levante que ha tenido en su juego Romario Caicedo? ¿Será que este año ya tiene detrás alguien que le haga calor como González, aun cuando no se lo ha sentido, pero el antecedente de que es jugador venezolano de selección, puede ser eso que lo ha motivado a Romario a tener un nivel del Romario que nos acordábamos hace años, que por lo menos está destacando por el costado derecho del cuadro azul? El Romario que tenía, que habíamos visto en el Olmedo, era el Romario extremo, era el Romario ofensivo, pero a raíz de cuando llegó al equipo millonario en la era Alfredo Arias, él lo hizo jugar por esa banda derecha, recuerden, en esa por esa banda diestra, y hacer marcador, porque por lo general yo lo vi a Romario como ofensivo, o sea, como extremo, pero poco a poco se lo fue puliendo y se quedó con el puesto de lateral, con lateral derecho. Pero sí, este año mejorado, no el nivel que esperamos, pero la comparación del año anterior, que por ahí era la principal falencia del equipo millonario, ha sido una mejoría bastante, bastante grande. Y con el complemento que tiene, que Leguizamón también ha mejorado su juego, y aún más que tiene un líbero muy seguro como Luis Fernando León, y ahora que ha venido Cortés, sí se ha vuelto un candado esa defensa del equipo millonario, y un lugar bastante seguro, más que todo, para que el rival no lo contragolpee. Sí, señor, qué buen análisis que hace. Exactamente, Mele, lo más fuerte que tiene es la zona que le llaman pasiva, pero la del Mele que está muy activa. Oiga, la pareja de volantes de corte, el caso de Hermes y Meli, ellos, recuerdo, después del partido contra Nacional en el aeropuerto de Guayaquil, dijeron que tuvieron un desgaste, el tema altura y demás. ¿Qué análisis hace usted en torno a ellos? Sobre todo porque son muy técnicos y tienen buen traslado de balón. Bueno, entre Hermes y Meli, yo me quedo un poco con Meli, porque a Hermes le ganan mucho las espaldas. La verdad que no me convence tanto el juego del argentino Hermes, porque por ratos tiene que apoyarlo. Y por eso que ustedes se han dado cuenta en estos partidos que Meli sale demasiado, o sea, Meli se cansa demasiado. Porque tiene que apoyar, tiene que hacer ese trabajo de Hermes, porque la verdad que han existido jugadores rivales que han sido un vendaval y que ya le están tomando bastante el pulso, cuál es la parte débil del equipo millonario, y es precisamente esa, la del mediocampo, porque muchos decíamos, no, ¿Por qué Meli no? ¿Por qué deja desprotegida? Pero si ya nos hemos dado cuenta de que él tiene que apoyar a su compañero de fórmula para que el rival no le llegue. Y por eso, y más que todo, y obviamente los extremos, que tampoco son solución, Meli tiene que hacer totalmente ese desgaste. Meli, en teoría, venía como un 8, pero se volvió un 5 tras las fallas que tiene Cristian Hermes, porque él es el llamado a ser el trabe en ese mediocampo. Sin embargo, ya le están tomando la pulsada, y ese mediocampo se está volviendo bastante, bastante débil. Y sin embargo, ellos han sido compañeros en otros equipos, fueron compañeros en Boca, fueron compañeros en Boca, pero hay que ponerle mucho ojo con el caso de Hermes, porque ya se lo ve bastante desgastado físicamente al volante de marca del equipo millonario. Hola, Dominica, ¿qué acontece con Chamba? ¿Fue tan fuerte la lesión que aparentemente ha perdido espacio, aun cuando ya está recuperado? Es un jugador muy técnico, pero ya no es titular.
y no es tomado en cuenta regularmente por el técnico. Bueno, es que Chamba tuvo en el primer partido un golpe en el tobillo que lo mermó del segundo, bueno, que lo ha mermado, pero cuando se lo ha requerido, sí ha rendido lo que, bueno, no lo que se esperaba, porque tras eso le da muy pocos minutos. Yo considero que son muy pocos minutos que le da Hernán Torres a Chamba. Muy pocos minutos. Además, es que también el llamado a hacer ese enganche es Andrés Ricaurte, porque para eso se lo trajo, pero ya vieron los partidos y créame que da mucho de qué desear el juego del colombiano, el llamado número 10, el llamado embudo en esa ofensiva del Club Sport Emelec, y lo improvisa Washington Corozo, que ese no es su oficio. Si se ha dado cuenta, Washington Corozo es más extremo, pero lo está improvisando porque el llamado ahí es este Ricaurte, pero cuando se lo ha requerido Chamba sí ha rendido, pero creo que es la falta de minutos que hace que Chamba no pueda mostrar todo su potencial. Oiga, usted se me adelantó al tema de Ricaurte y vamos a hablar precisamente del recomendado. Es que hasta en el fútbol hay los recomendados. Resulta que para el tercer partido contra Nacional, el recomendado fue a la banca y hubiera estado en la banca si es que al técnico no se le ocurre alternarlo en el último partido que Emelec vuelve a perder puntos ante técnico universitario, porque realmente Emelec perdió puntos. Oiga, esto de Ricaurte es llamativo, sobre todo porque el técnico trae un hombre de su confianza que le conoce, que es colombiano, tiene la misma nacionalidad. Ese es un aditamento especialísimo como para conocerlo y traerlo al fútbol ecuatoriano. Y lamentablemente el hombre no ha demostrado ser ese refuerzo. ¿Qué acontece con él? No creo que sea adaptación, pero sí muestra un nivel bajísimo en torno a la función en que fue contratado, es decir, de enganche, hombre de segunda línea. Sí, créame que es incomprensible. Cada vez que entra Ricaurte, que ha estado Ricaurte, ha mostrado desde el primer partido que jugó, que fueron los amistosos, Ricaurte mostró un nivel bastante bajo. Y es por eso que la gente extraña mucho a José Francisco Ceballos, Claro. que con todas sus limitaciones, creo que es mucho más que el colombiano. Así le puedo decir, porque créame que jugando con Ricaurte en Melega es como jugar con un hombre menos porque no se lo siente. Y es incomprensible que a estas alturas Ricaurte no tenga ese, no sea no sea el jugador, el por qué Hernán Torres lo pidió, porque yo considero que, o sea, a ver, Hernán Torres para mí es un buen técnico. Él para por algo pide a sus jugadores, pero es totalmente incomprensible. Ahora me doy cuenta por qué en el DIM de Alfredo Arias, Ricaurte no jugaba mucho. Ahora ya comprendo el por qué era el suplente en el Deportivo Independiente de Medellín. Es porque es completamente lento y no tiene creación de juego. O sea, por cada quien por su lado. Y no es solución para el delantero que muchas veces tiene que bajar a apoyarlo a Ricaurte. Créame que es incomprensible el juego que muestra el colombiano. Claro que sí, claro que sí. Y el último jugador dentro de este análisis, Doménica, es Castelli. Escuchaba esta semana a un periodista argentino que llegó con la delegación de Talleres. Dijo, el Facha Castelli es un jugadorazo. Realmente de que el hombre está destacando en su función, marcando goles, ya lo hizo en el conjunto del Delfín, pero ¿cuál es la idea que usted tiene de él? Por lo menos es un cumplidor. Un hombre que no queda debiendo absolutamente nada porque la entrega, el esfuerzo se observa en cada partido. A lo mejor debería ser más abastecido. ¿Usted qué cree? Sí, ese es el problema de Castelli, que no es tan abastecido, él tiene que, por ratos tiene que bajar, apoyar al enganche, que en este caso pues, en ocasiones ha sido Ricaurte, en ocasiones ha sido el mismo Washington Corozo y Tommy Chamba. Él tiene que buscar porque el de medio campo hacia adelante no genera, entonces él es bastante cumplidor en ese aspecto. Pero eso sí les puedo decir que Castelli no es un 9, porque muchos se confunden y dicen que Castelli, ¿por qué no marca tantos goles? Que Castelli no es un 9 neto. Castelli
es como prácticamente podría ponerse en la parte de ser enganche, de abastecer, pero es que lo pintan como un 9 que ya tiene que marcar, ya a estas alturas tiene que ser goleador. No, Castelli no es un goleador nato, pero él es bastante cumplidor, bastante colaborador. El problema de él es este muy temperamental. Mire que es una amarilla por partido, por reclamo, más que todo es por reclamo. Reclama demasiado en la cancha y así ya se ha ganado algunas tarjetas amarillas. Tal es el caso que para este partido no va a poder estar Castelli y esta sería la magistral oportunidad de Jaime Ayoví para poder solucionar ese problema de las falencias de gol en el equipo millonario. Pero tienen toda la razón, Castelli es un jugador muy bueno, muy cumplidor, pero el punto flaco de él es el temperamento. Tiene que mejorar muchísimo en esa parte, porque así se va a ganar amarillas innecesarias y suspensiones innecesarias. Así es, para ir cerrando la nota en el tramo final. Hoy estamos viernes, el fin de semana juega Melé ante Cumbayá. Creo que vamos a coincidir que la quinta amarilla se la hizo sacar a propósito Castelli, porque ya viene Liga, ya viene Aucas, ya viene Barcelona, ya viene Católica, equipos mucho más fuertes. Y realmente ante Cumbayá, sin desmerecerlo, creo que con la joya basta y sobra jugando en el Capol. Hay la posibilidad tampoco que vaya Ruiz, entiendo, para este fin de semana. ¿Cómo se presenta el MLE para enfrentar a Cumbayá, donde debe y necesita sumar de a tres? Sí, para este partido tiene dos bajas el equipo millonario por la sanción de Castelli, porque solo tiene que cumplir una fecha. Ya va a aparecer el próximo compromiso, que será entre semana ante Sociedad Deportiva Aucas, que es un rival bastante difícil, por algo está primero en el torneo, y más que todo en condición de local Aucas es bastante fuerte. Entonces, y también lo de Juan Pablo Ruiz Gómez, que tiene un problema de una contractura un poquito más arriba de la cadera que no le permitió jugar el partido frente, bueno, sí lo jugó, pero se retiró demasiado temprano en el compromiso frente a Técnico Universitario. Entonces, con todos estos aditamentos, la posible formación que plantearía Hernán Torres para este sábado, sería con Pedro Ortiz en el arco. Ya creo que todos coincidimos con el tema de la línea de defensas, con Romario Caicedo por derecha, la zona de los zagueros centrales con Aníbal Leguizamón junto con Luis Fernando León. Y por la izquierda lo de Gustavo Cortés, que por ahí no le gana nadie el puesto. Recuerde que está sancionado por un tema de disciplina Jackson Rodríguez, y la verdad que eso también es otro de los factores del equipo millonario, el tema disciplinario que aún sigue existiendo. El mediocampo, pese a las falencias y todo eso, igual le da la confianza a Cristian Hervis junto con Marcelo Melli. Por derecha, John Jairo Sánchez, aunque por ahí había entrenado con Facundo Rivero, pero entre Rivero y Sánchez yo me quedaría con John Jairo Sánchez, porque Facundo Rivero, créanme que es bastante lento. Entonces yo me quedaría con John Jairo Sánchez. Y por la otra banda, en el reemplazo de el jugador Juan Ruiz Gómez, el profe se decantaría por Maicon Solís. En la zona del enganche, lo de Washington Corozo, y como único en ataque, Jaime Ayoví. Creo que ese sí es una variante muy obligada por la sanción a Castelli. Entonces, fijo, iría Jaime La Joya Ayoví. Repito nuevamente la formación: Ortiz en el arco, línea de fondo Caicedo, Leguizamón León y Cortés. Mediocampo Herbes Meli, Sánchez junto a Maicon Solís, Washington Corozo como enganche y único en ataque Ayoví. Perfecto, nada más mi querida Doménica, muchísimas gracias porque su tiempo es valioso y lo ha dedicado en este tramo a la programación Sumergidos en Fútbol. Realmente los favorecidos son los seguidores de este programa, sobre todo los hinchas del MLE que pedían a alguien que tenga como fuente precisamente el Club Azul, y usted ya nos ha adelantado la alineación para mañana, enfrentando en el Capo el MLE al equipo del Cumbayá. Nada más, muchísimas gracias y la dejo en la parte final.
Muchísimas gracias a usted, Johncito. Un fuerte abrazo para usted, para los amables oyentes. Pero antes de despedirme, quiero darle a conocer la terna arbitral de este compromiso, que será el central Carlos Orbe, el asistente 1 Mauricio Lozada, el asistente 2 Jonathan Monar y el cuarto árbitro Clever Aroca. Y quienes van a estar en el VAR, Kevin Pazmiño, junto a él Edwin Bravo. Así es la terna que va a impartir justicia el día de mañana en el Estadio Capuel a partir de las 18 horas, Emelec enfrentando a Cumbayá. Conmigo será, primero que todo agradeciéndole por la oportunidad, y pues aquí estaré para cuando se requiera la información. Así que un fuerte abrazo para usted, para los amables oyentes allá en la linda Sogues, y conmigo será hasta la próxima. Entonces, esta será la alineación del Emelec, la que en dos ocasiones ha dado Doménica en relación al rival que tiene el día de mañana, Cumbayá. Y es un secreto a voces de que Castellis, la directiva, bueno, más que la directiva, aunque Pileggi, no creo que entienda de esto, la unidad técnica conversó con Castellis: a ver, tienes cuatro amarillas, luego viene Auca, viene Liga, viene Barcelona, viene Católica. No, hijito, hazte expulsar ahorita, déjate sacar la quinta. No, 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 anda, descansa, que es Cumbayá, anda, descansa, la próxima viene Auca, anda, descansar. En eso estamos conscientes de que en el fondo es lo que ocurrió, que complete la quinta contra el Cumbayá, que no hace tanto daño. Nos vamos a ir a la pausa y al volver vamos a hablar de temas interesantes, temas inherentes al balompié nacional, ahora que, reitero, se ha iniciado ya la octava fecha de la Liga Pro. La pausa y volvemos. La nueva fórmula de Valvoline proporciona una mejor protección contra el desgaste, el calor, la fricción y los depósitos. Velocidad. Navega sin interrupciones con tu plan de Internet Extreme de máxima velocidad. Contrata ahora tu plan Xfit de 100 megas y recibe 300 megas para navegar a tan solo $18 incluido impuestos. Si pagas con tu tarjeta de crédito, recibes megas para siempre y tu primera factura totalmente gratis. ¡Aprovecha ahora! Contrata tu nuevo plan de Internet 100% fibra óptica solo con Extreme. Aquí estamos para continuar en la programación Sumergidos en Fútbol. Realmente, Paquito, Lito, Cristóforo, oiga, hay una, no, que no sé si llamarlo denuncia, ¿no? Esto que se ha dado durante la semana, que, a ver, para la gente que no conoce el tema, en una emisora importante uruguaya, Sport 890, todo el día da deporte, automovilismo, básquet y los deportes que usted se imagina, llamó una persona a decir que
un jugador de Independiente que actuó en el partido contra Liverpool, no se llama así, no se llama Alexander Bolaños, se llama Romario Bolaños, no tiene 24 años, tiene 28, y los llamo a decirles esto porque yo le hice el papeleo y a mí no me han pagado, y como no me han pagado, bueno, nos jodemos todos, en otras palabras. Y resulta que lo triste, lo penoso de esto es que una radio seria como Sport 890 le dé cabida a un anónimo, porque ellos por interno evidentemente han de saber quién es, pero las denuncias llevan nombre y apellido. Y investigando y escuchándole la voz, es Genaro Huacón, una persona que no tiene ningún sustento, no tiene credibilidad, muy por el contrario, totalmente opuesto, incluso ya fue detenido por extorsión en su momento, y ha empezado a circular una serie de rumores y situaciones en torno al tema, si es que le cambiaron si la adulteración fue cuando ingresó a jugar a Liga de Puerto Viejo y bla, 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 bla. Yo no sé qué opinión tenga usted, Lita, usted lo conoce a Genaro Huacón, pero me parece que se le está dando mucho espacio a un tipo que no tiene ninguna credibilidad. Y menos ahora cuando la culpa no la tiene, de atrás para adelante, Independiente, técnico, Barcelona, Concepción, Colo Colo, los equipos que ha estado, porque usted llega y se llama Ángel Jefferson León Abad, usted llega y está, ¿cuántos años tienes? 15, allá, yo te anoto y te inscribo, pues si tú me traes los papeles, yo no tengo que estar atrás tuyo para ver si eres o no eres. Entonces, Independiente es el menos culpable, ahí la sanción, en caso de serlo, recaería al jugador, no a la institución. Lito, ¿usted qué dice de todo esto? Totalmente de acuerdo, mi querido John. Obviamente es de los perjudicados en el camino, ¿no? Independiente del Valle, porque... Ahora, la pregunta es, como dice alguien por ahí, ¿por qué si ya en otras ocasiones el caballero ha salido a decir varias cosas y que todas más o menos van por el mismo corte, van por la misma línea, van por el mismo camino, ¿por qué no se ha hecho un trabajo profundo, investigativo, en torno a las declaraciones del caballero y en torno a las personas que ayudan al caballero a que esta situación se dé? Porque yo no creo que el hombre tenga en el patio de su casa un mini registro civil para hacer el trabajo y él mismo emitir los documentos respectivos y meterlo a la carpeta de un futbolista que más tarde va a ser convocado, como es el caso, o contratado, como es el caso Independiente con este jugador. Debe haber un grupo de personas detrás que son los que ayudan en caso de que se dé este tipo de situaciones. Digo en caso de se dé, porque ya en meses anteriores, acuérdense que en el problema que anduvo con la gente de Macará, este señor hablaban de toros y camisetas, ¿no? Había un acuerdo, esa fue la frase, no la digo yo, la dijeron los mismos directivos que por aquellos días, bueno, y por ahora mismo están manejando al equipo celeste del centro del país. O sea, ¿por qué se les permite todavía hacer este tipo de negociaciones a personas que ya están marcadas? No digo que tienen que venir otros, digo que esto tiene que ser extirpado de raíz. ¿Se acuerda en la época de Carlos Trejo? De Trejo, el hombre que andaba muy cerca de las elecciones nacionales. ¿Se acuerda? ¿Se acuerda de ese caballero? Imagínese, estaba auspiciado por un dirigente que después fue amplio dirigente acá en el fútbol ecuatoriano. Y eso quedó ahí, mi querido John. Y vuelta, yo pensé que ya Huacón estaba retirado de esto, o como la canción de Lisandro Mesa, Entre Rejas, pero veo que nuevamente sale al ataque. ¿Y sale al ataque para qué? Para desprestigiar al fútbol ecuatoriano. Desprestigiar. Ahora, si con él algún directivo del fútbol ecuatoriano hizo ese tipo de negociación para que se mejoren unos documentos, ese directivo se tendría también que ser suspendido de por vida. La pregunta es, ¿la reglamentación lo dice así? ¿La reglamentación lo pudiera dictaminar así? Esos también son los famosos vacíos legales que hay en nuestro fútbol, mi querido yo. ¿Cómo no? Ya vamos a ir con la opinión de don Cristóforo, lo propio del doctor Paquito Bonilla. Antes vamos con el saludo de don Martín de la Torre. Don Martín, ¿cómo está? Buenas noches. Muy bien, contento como siempre, mi querido John Lester. Prácticamente cerrando el fin de semana,
con muchas cosas que las tengo claras. Primero, que tenía razón Andrés Zambrano y Caicedo. Tenía razón. Hace muchos años con la teoría de que el fútbol ecuatoriano no es honesto. Estoy con eso de que el fútbol ecuatoriano no es honesto. Entonces, creo que hay que investigar demasiado. Creo que si nos ponemos a investigar a cada uno de los jugadores, nos quedamos sin futbolistas para el torneo oficial. Yo creo que es así, porque cada uno tiene un inconveniente. Cada uno muestra una falla. Y se ve que esta forma de proceder no solo viene de los empresarios y de parte del jugador, viene de la familia, del padre, familia que acepta que su hijo le cambien el nombre, que su hijo le pongan otra edad, que su hijo hagan aparecer lo que nació en otra ciudad. Creo que viene también de los padres de familia, porque yo no creo que cuando son pequeños, y hay esta anomalía de algunos jugadores que hemos visto en el pasado, haya sido una decisión del empresario con el jugador. No, tuvo que haber metido al papá, a la mamá, al tío, a quien lo representaba en ese entonces. Entonces, yo creo que esa falta de honestidad también viene del hogar. No sé si ustedes están de acuerdo conmigo, pero ahí hay un pocotón de gente involucrada en esa situación cuando ese futbolista tiene otra identidad, otro nombre, otra fecha de nacimiento, otra ciudad. No corresponden los padres, o sea, un relajo total. Yo estoy sorprendido con todo esto que ha sucedido esta semana, mi querido John. Bueno, vámonos con don Christopher. ¿Cuál es la opinión que tiene usted sobre este tema? Sí, justamente algo muy similar a lo que decía Martín, el caso es que en el fútbol ecuatoriano, no solamente en el fútbol ecuatoriano, a lo largo de distintos países, más se ve esto. Bueno, sí, bueno, se ve en todos los países, no, ni alta ni baja, ni quién es más, ni mucho menos, pero en que en todos los países seas. Tanto en Europa, tanto en Asia, se hace en varios lados. El tema de adulterar la edad, de cambiar nacionalidad, cambiar la identidad del jugador, es algo habitual en el fútbol. Y no es muy separado tampoco del fútbol ecuatoriano. No sin tan lejos. El caso de la propia nacionalidad, debatible, que inclusive que todo quitó los puntos para Ecuador, el caso de Byron Castillo puntualizando, y algunos casos que también se veían en las divisiones inferiores, tanto en selecciones de Sudamérica, lo propio en Ecuador, recuerdo un par de jugadores, pero realmente es lamentable que todavía se siga existiendo estos casos, teniendo la tecnología, teniendo los informantes, la investigación que se hace de los jugadores previo a una compra, previo a justamente los contratos. Y me parece hasta inclusive un poco vago que no se hagan estas debidas investigaciones, que no se haga un debido proceso, porque ya de por sí debes desconfiar por el tema de que te puede surgir alguna negativa a futuro, ¿eh? Es simplemente preventiva tener a tu jugador con los documentos correctos, tener a tu jugador habilitado para cualquier inconveniente, proceso, todo eso debe estar. Pero en el fútbol ecuatoriano, y aquí sí quiero centralizarme en el fútbol ecuatoriano, se trata de pasar un lado de eso, se trata de vivir el presente, de lo que se puede obtener y no tanto a la larga, a lo futuro. Ahora Independiente de Valle actuó a nivel de petición de Liga Pro, de Federación Ecuatoriana, y justamente que se esclarezca esto. Pero mucho menos ya deja un precedente para que no se vuelva a ocurrir. Yo creo que estos casos que se revelen es muy importante para marcar precedentes en que en otras ocasiones no se vuelvan a repetir. Tal es el caso que el propio año no se hablaba mucho de los contratos no profesionales y ahora se hablan de esos contratos no profesionales que se aprovechan de los jugadores, obviamente por su situación de ser juvenil, de tener la capacidad y que no se le haga un contrato profesional acorde al que debía ganar. Ya existió el presidente con los contratos no profesionales y para no separarnos tanto, yo creo que esto de Alessandro Bolaño sí es algo para marcar precedente en el fútbol ecuatoriano, compañeros.
En el caso de que sea, porque ahora viene de esta alimaña la denuncia porque no le dieron un dinero. Lo dice claro. Esta alimaña en la grabación. O sea, a mí no me dieron plata y por eso yo salto. Pero esta alimaña fue el que inició el delito porque le dice, oye, no te paran bola en Puerto Viejo porque tienes tal edad. Vamos a cambiarte de nombre e inscribirte de otra manera. Doctor Paquito, ¿qué opina usted de esto? Bueno, John, da mucha pena estas situaciones que pasan en el fútbol ecuatoriano, ¿no? Da mucha pena, no es la primera vez, tenemos antecedentes, como decía Christopher, ¿no? Miren lo que pasó con Byron Castillo, con la nacionalidad, lo perjudicado, ¿quién fue? La selección, un menos tres, pero el jugador, nada, el jugador sigue jugando en Uruguay, como que no ha pasado nada, sigue con su trabajo y no fue sancionado. Y me refiero porque él sabía lo que estaba haciendo, pues no, él sabía en la debilidad que estaba pasando, pero como decía también Martín de la Torre, o sea, viene también de parte de la familia, ¿no? Parte de cultura, educación, ¿no? Que se dejan llevar por estas cosas por la humildad, ¿no? Por su falta de preparación, ¿no? Pero da mucha pena y no solo pasa en nuestro país, pasa en todo el mundo. El otro día leía, no me equivoco, creo que por el fútbol africano, sudafricano, toda esa selección que le habían separado a los jugadores porque supuestamente eran sub-17 y parecían sub-40, ¿no? Y le habían separado a todito, ¿no? Entonces, no solo pasa en nuestro fútbol, pero ¿cuál es el problema, John? De que en nuestro país, comenzando, no se investiga bien estos casos. Número dos, como hay mucha gente involucrada, ¿no? Y mucha gente involucrada y mucha gente que trabaja hasta en los propios clubes, las cosas quedan ahí, pues no. Las cosas quedan ahí, simplemente dice que se investiga y no se llega a una solución, no se llega a una sanción, no pasa nada. Entonces, si seguimos así, estas dualidades van a seguir pasando. Y como dices tú, John, claro, ha sido una denuncia porque no le han pagado todo, pero yo sí pienso que se debe investigar la federación, Liga Pro, a la que corresponda, debe comenzar a investigar sobre el caso de este jugador Bolaños, a ver qué pasa, si es verdad. Y comenzar a dar ya sanciones verdaderamente drásticas para que esto comience a erradicarse de nuestro fútbol. Porque vuelvo a decir, de perjudicado a veces ni siquiera es el jugador. A veces han salido perjudicados los clubes, en nuestro caso, como les decía, nuestra selección. Y el jugador sigue como si nada. Pero es hora de que tomen ya cartas en el asunto. Como decía también Lito, las leyes, hay un vacío legal que impide también trabajar en este asunto. Entonces, también trabajar en estas leyes que promuevan erradicar este tipo de artimañas que hacen los dirigentes, también con los representantes de los jugadores y con la familia, pues, ¿no? Porque es todo un ciclo, todo un grupo que se arma para poder hacer este tipo de estafa, porque es una estafa que le hacen al club, porque como tú decías, yo muchas veces el club no sabe también, pues no, le ofrecen ese jugador y el club no va a estar investigando si la cédula es verdadera, si la partida de nacimiento es verdadera, ¿no? El club cree lo que le están ofreciendo, pues no. Entonces, hay que investigar y poner carta en el asunto en esto. Sí, señor. Oiga, esto pasó y va a seguir pasando, pero tengo la fe y la convicción de que cada vez es menos, que el porcentaje va a ser menor, estoy seguro, más es la gente buena. Y esto se ha convertido en una industria. El menos culpable es el futbolista, el muchacho que quiere jugar. Entonces viene un empresario, así como decimos en el fútbol en general, no existirían árbitros corruptos si no hay un dirigente corrupto. ¿Quién corrompe al árbitro? El dirigente. El dirigente le dice al árbitro, saca la amarilla, saca roja, tírate al suelo. Es el dirigente. El árbitro no se corrompe solo. El futbolista, que es el menos culpable, no se corrompe solo. Porque el futbolista no dice, hola, registro civil, permiso, ábreme la página que me voy a inscribir en tal fecha, quítame el fondo rojo, ponme verde o ponme no sé qué colores ahora y ya, tómame la foto, yo mismo me voy a tomar la foto, presta acá para... No, pues. Esta es toda una industria, pues. El tipo que propone a los padres pobres que quieren salir de la pobreza en base a su hijo que medio patea pelota, el muchacho quiere jugar, se le paga al del registro civil para que haga toda la porquería.
Y hay veces que el enconchave viene con el mismo directivo, el primero que asume, el que lo coge. Entonces, esta es toda una industria. El menos culpable es el muchacho. El menos culpable, él quiere jugar. Él quiere ser igualito a Maradona, a Messi. Quiere ganar plata y salir con hembras como sale Kendry Páez. Y quiere tomarse una biela como Arboleda. Él quiere hacer lo mismo. Él es el menos culpable. Pero ya Liga Pro abrió un expediente en función de una denuncia que se da afuera. La denuncia se da afuera por un tipo que no le pagaron el dinero, que no le pagaron el dolo, que no le pagaron el delito que cometió. Pero este hombre también es culpable. En este caso, Guacón, en caso de comprobarlo, Cabezón, en caso de comprobarlo. Siempre dice nuestro Montubio que tanta culpa tiene el que mata al chancho como el que lo sujeta. Los dos son los culpables. Acá debería también abrirse ese expediente y ya de manera penal, en caso de ser cierto, a Guacón. Porque Guacón no da su nombre, pero todos le conocemos la voz, todos escuchamos la nota de 9 minutos de Sport 890. Entonces creo que por allá debería ir, mi querido Cabezón, el brazo de la Liga Pro trasladado a la ley ordinaria, ¿no te parece? A la justicia ordinaria, ¿no te parece? Yo creo que sí, yo creo que sí. Debe haber un precedente y no sé cómo se lo hace o debe hacérselo, pero también creo que debe haber honestidad de parte de estos empresarios corruptos que ven ahí un diamante en bruto, pero resulta de que lo quieren involucrar en una categoría que no es este diamante. Pero bueno, no sé si ya en los últimos minutos, mi querido John, o corriendo acá, podíamos. Tengo un tema que me dejó preocupado en esta semana. A ver, a ver, a ver. La velocidad del fútbol europeo con nuestra velocidad en Copa Libertadores. O sea, me refiero directamente a la Champions, la velocidad con grandes partidos, de poder a poder, una velocidad impresionante. Ahora ya entiendo por qué no estamos ganando la Copa, antes se llamaba Intercontinental, pero ahora se llama Mundial de Clubes. Creo que nuestro fútbol es demasiado lento acá en Sudamérica, mi querido compañero. O sea, y eso me preocupa. Porque los europeos van a seguir ganando estos torneos, como el Mundial de Clubes, que ahora se va a venir un Super Mundial de Clubes, porque tienen mejor velocidad, mejor pressing, no sé, mejores jugadores. Yo creo que todo tiene el fútbol de Europa. Me quedé sorprendido toda esta semana, y especialmente me concentro en un partido de poder a poder, como el Real Madrid con el equipo de Manchester City. Fue un partidazo. De ahí también los otros partidos que también pudimos ver. Creo que la velocidad da miedo de los europeos. No sé si comparado a los partidos que me he visto de Copa Libertadores, a un ritmo lento, lento y más lento y más lento, y los Copas de Sudamericana lento y más lento. Y es así. No sé si de la percepción mía es que acá se juega un fútbol tortuga aquí en Sudamérica. Pero eso ha sido toda la vida, Cabezón. La diferencia está en el chichecito, en el talento, en la facilidad que tiene el futbolista suramericano para driblar o hacer pases largos o definir en espacio corto, la capacidad explosiva que tiene. Eso marca la diferencia. Siempre se ha dicho, no lo digo yo, incluso el profe Yosimar decía, la velocidad sin fútbol es atletismo. La velocidad sin fútbol es atletismo. Esta gente que está bien preparada no es de ahora, pues de hace siempre. Los europeos tienen una preparación física envidiable. Pues. En dos tramos ya están de un arco a otro. Pero el cerebro, la diferencia que hay en cuanto a el manejo del esférico, la pone el suramericano. Pues si no, ¿por qué crees que nosotros vamos a ser forward, números 10, extremos? Por ahí algún defensa, pero generalmente la calidad individual en cuanto al desarrollo intelectual en el fútbol la tiene el suramericano, Cabezón. No sé qué digo. Usted, doctor, que hoy día entró hablando de ¿cómo se llama? De temas inherentes al fútbol internacional. No sé qué opina de esto, usted que es un profesional en la materia, la parte física. Claro, la diferencia es también, John, es el profesionalismo, pues, ¿no?
Claro, también. Usted solo claro. Póngase a ver. Buen punto, doctor. Buen punto, buen punto. El ecuatoriano que va a jugar a Europa coge ese ritmo, coge físico, coge velocidad, y como tiene, como tú decías, John, ese dribbling, esa inteligencia que ya tiene nuestro jugador, ya comienza a acoplarse y no se ve ya diferencia con el europeo, pues no. ¿No? En nuestro fútbol, el fútbol sudamericano, también como decía Martín, un fútbol, realmente es un fútbol lento. Tú ves los partidos de la Copa Libertadores, algunos te duermen. Te duermen de lo aburridos que son. Pero tú ves, es la verdad, pero tú ves los partidos de Champions y no tienes tiempo de dormirte porque es un ida y vuelta que no termina nunca. El partido de hoy día, tú no sabías en qué momento ibas a tomar un vaso de agua porque te perdías de algo. Creo que iban 20 minutos del primer tiempo y llevan 3 goles en el partido. Entonces imagínate, claro. Pero yo creo que más que nada es el profesionalismo, porque imagínate, yo, ahí va la diferencia, cuando se enfrentan los equipos europeos con los equipos sudamericanos en los mundiales, ¿no? La mayoría de nuestros sudamericanos juegan en Europa, algunos, ¿no? Juegan, la mayoría, ¿no? Argentinos, brasileños, pero juegan uruguayos también, juegan chilenos, juegan colombianos ahora, o paraguayos, ¿no? Y cuando juegan en los mundiales, tampoco es que viene Italia, por darle un ejemplo, viene Alemania o viene Holanda y le pasa 6-7 al equipo peruano o 6-7 al equipo uruguayo, ¿no? Es una pelea de tú a tú, porque son jugadores que ya están, la mayoría juegan en Europa y son jugadores que están acostumbrados a jugar ese tipo de fútbol. ¿Pero por qué? Porque se han hecho profesionales. Esa es la diferencia, creo yo. Sí, señor. ¿O es qué le parece, don Cristóforo, si lo hacemos en un minuto y listo también, porque ya estamos a punto de cerrar la programación? Don Cristóforo, en este tema de la preparación física, que es evidente, es notoria la diferencia, pero nosotros tenemos, ve, 4 dedos en el mate. No, hay una diferencia abismal. Sobre todo estos equipos, no es que la preparación para un partido, para la siguiente semana, tenemos doble competencia, no piensan con esa mentalidad. Directamente piensa, ¿sabes qué? Tenemos que hacer una sesión de entrenamiento determinado tramo del año para justamente estar últimos para semifinales de Champions, como lo vemos también en el caso de Real Madrid, los equipos de alto rendimiento. Ese nivel profesional es algo que se escapa directamente, creo que, del fútbol sudamericano. No sin ir tan lejos. Vimos un duelo de grandes. El grande en ese entonces que ganó la Copa Libertadores de Fluminense y el grande justamente que ganó la Champions League, Manchester City, por el Mundial de Clubes. Y los termina ganando 4-0 y de qué más forma. Eso nada más. Me creo que estamos lejos todavía. Sí, señor. Listo, ¿y usted? Nora Suzuki, la vocalista de la Orquesta de la Luz, lo dijo hace muchos años. Somos diferentes, pues, cabezón. ¿De dónde me vas a traer este tema, hermano? ¿Qué no has visto tú los partidos del Manchester de Bobby Charlton? Los partidos... Oiga, a propósito, me leí la historia de Puskás. Hermosísima. Y Puskás llegó como con 20 kilos en el estómago cuando recién llegó al Real Madrid. Muy diferente, pues, mi querido Martín. Ahora, le saco la ruma a Marito León. Ojo, y me faltan 20 segundos, no me entretenga. Ojo, usted me está poniendo en la palestra Real Madrid, Manchester City. Vaya, sáqueme, pues, un partido de Escocia, vaya, sáqueme un partido de la Liga Turca, donde no esté el Galatasaray, vaya, sáqueme un partido de la Liga Portuguesa. Y compárenlo con un Boca River, compárenlo con un Barcelona Melec. Oiga, por allá equiparamos la pelea, pero si usted me trae al Oso Blanco de un lado y me trae dominando el medio campo a Luka Modric por el otro, es obvio que todos nos vamos a sentar a disfrutar porque son los máximos exponentes de la pelota. No, no, no. Desisto. Sí, señor, nos vamos entonces, nada más, niño Javi Cabezón, doctor Bonilla, don Cristóforo Lito, nos vamos y todo. Nos vemos, ¡vamos! Todo, un abrazo. Chao, chao. Nos vemos. Chao.
nueva fórmula de Valvoline proporciona una mejor protección contra el desgaste, el calor, la fricción y los depósitos. Navega sin interrupciones con tu plan de Internet Extreme de máxima velocidad. Contrata ahora tu plan Xfit de 100 megas y recibe 300 megas para navegar a tan solo $18 incluido impuestos. Si pagas con tu tarjeta de crédito, recibes megas para siempre y tu primera factura totalmente gratis. ¡Aprovecha ahora! Contrata tu nuevo plan de Internet 100% fibra óptica solo con Extreme.